my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, bienvenidos al canal y a otro video más. En esta ocasión me vine nada más y nada menos que para quizás una de las zonas más exclusivas, se podría decir, de lo que es el casco central, en este caso de lo que es el distrito, el cantón central y el distrito, ¿cuál es? Es Mata Redonda, conocido popularmente como Sabana, Sabana Norte o Sabana Sur, pero en esta ocasión estamos en lo que es Sabana Norte. Y es que en este sector ha habido un crecimiento increíble de lo que son viviendas, pero viviendas de gente de dinero, ¿no? Porque, a ver, no para todos el sol como ahorita calienta de la misma manera. Así que vamos a conocer un poquito de este sector, del sector de Sabana, Sabana Norte específicamente, porque como les digo, ha crecido increíblemente, hay lugares muy finos e incluso el ambiente es otro, el ambiente es distinto, no sé. Las calles sí son muy vacías, pero es una zona muy exclusiva. Así que ya saben, acompáñenme, yo soy Andrés y esto es Life Vlog. Ay, ay. Ay, ay. Y es que, a ver, ¿por qué les digo esto? Bueno, lo que es Sabana Norte y Sabana Sur durante estos últimos 5 años ha empezado una oleada de construcciones de edificios como este que tengo aquí al fondo. Ese es el Hilton, pero ha tenido un aumento increíble en lo que es este tipo de edificios. En su mayoría son casas o apartamentos, ¿no? Porque la gente ha estado optando mucho por eso. A ver, claro, obviamente que estamos hablando de precios sumamente elevados, precios que jamás en la vida yo podría pagar, creo, y muchísimas de las personas que vivimos en Costa Rica, ¿no? Porque como les digo, no, el sol no calienta para todos por igual. En Costa Rica hay aproximadamente un 6.4% de personas que viven en lo que es este estado de pobreza, pobreza extrema. A comparación del año pasado a este, realmente no ha bajado, al contrario, creo que se mantiene igual, si no es que incluso subió un poquito más. Pero es como les digo, o sea, estos lugares o este sector tiene una peculiaridad muy interesante. Son lugares en que, aparte de los edificios, hay casas muy bonitas, realmente, gente que de hace muchísimos años viven acá. Y como les digo, el estatus económico es otro. O sea, realmente se respira otro estatus económico. Se ve en las calles, en el aseo de las calles. Ustedes no van a encontrar, y sí les digo, no van a encontrar basura tiradas en las aceras, o no sé, o indigentes, se ven muy pocos, es muy controlado. De hecho, hay muchas casetas de seguridad privada. Y bueno, también hay lugares que venden, ¿no? Hay gente que vende sus propiedades, pero como les digo, a precios sumamente elevados para cualquier persona mortal que quisiera optar por comprar una casa. Aunque en realidad en Costa Rica hoy en día el comprar una casa o adquirir una casa es muy difícil. Estamos hablando que los bancos te piden, yo creo que hasta la profesión que van a tener tus bisnietos para ver si calificas o no calificas. Entonces realmente es muy, muy, muy complicado. Nosotros ahorita nos encontramos en la odisea de decir, bueno, queremos alquilar un apartamento, ¿no? Pero a ver, el presupuesto que tenemos no es un presupuesto como para poder alquilar en un lugar como este. Lastimosamente es así y yo creo que es el mal de toda persona, ¿no? Y más en el caso de nosotros, que solamente yo trabajo, entonces obviamente que la economía se limita un poco más. Allá al fondo está el Hilton, el famoso Hilton, que yo pensaba, y no sé si me equivoco, que este es uno de los edificios más altos que tiene Costa Rica. Ahorita lo vamos a ver de frente, porque este sector tiene lugares muy interesantes. Aquí hay, que 300 metros está lo que es el Estadio Nacional, el Parque Metropolitano de La Sabana, muchos ministerios,
Y pues como les digo, realmente la mayoría de la gente que vive por acá es gente que realmente está muy bien acomodada económicamente. No sé, y a veces me pongo a pensar si realmente una persona que nace en una familia clase media el día de mañana podrá optar por tener una propiedad en este sector. Yo creo que no, y yo creo que no. Y le puedo decir por qué es muy difícil que una persona que es de clase baja el día de mañana se pueda decir que es una persona con muchísimo dinero. Y a ver, déjenme explicarles. A ver, sobre el año de 1948, cuando estuvo todo esto de la guerra civil en Costa Rica, cuando Pepe Figueres tomó el poder, como tal, él decidió abolir lo que era el ejército de Costa Rica y dedicar ese presupuesto a lo que es la educación pública y gratuita para toda persona que viva en Costa Rica. No se le puede impedir la educación a cualquier niño. Entonces, bueno, a raíz de eso, como les digo, ese presupuesto se dedicó a lo que era educación. Pero lastimosamente hoy en día topamos con casos de escuelas que han sido cerradas por el Ministerio de Salud porque no cumplen con las requerimientos necesarios y específicos para que un niño tome sus clases en óptimas condiciones. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, ¿y ese dinero dónde está, no? Ese dinero que se iba a destinar o que se tiene que destinar a lo que es la educación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces, ¿por qué les digo que a ver, que el sol no calienta para todos por igual? Porque ¿qué es lo que pasa en este caso? Que a ver, que una persona o un niño que el día de mañana sueñe con ser médico, sueñe con ser abogado, muchas cosas, ya desde la escuela le estamos poniendo peros. Porque yo me pregunto, ¿a dónde irán a estudiar esos niños? Si las escuelas se las han cerrado, ¿qué van a hacer? ¿Pierden clases? ¿Se atrasan? No lo sé, es complicado, ¿no? Porque como les digo, el día de mañana, lastimosamente, hay muchísimas personas que hoy en día tienen su bachillerato y que quisieran poder optar por estudiar una carrera universitaria, pero lastimosamente es tan caro que no lo pueden hacer. Entonces, por eso les digo que, a ver, no todos tenemos las mismas oportunidades. Vamos a seguir caminando para que ustedes pues vean un poco, ¿no? Como les había dicho, allá al fondo está lo que es el Estadio Nacional. Esto que está por acá, este edificio, pues aquí está también lo que es la Embajada de Alemania. ¿Y por qué se llama este lugar Mata Redonda? Les voy a comentar. Los españoles hace muchísimos años usaban esa palabra para describir lugares o sabanas, se podría decir, llanos. Entonces, de ahí fue que nació o surgió el nombre de Mata Redonda. Aunque los españoles era todo pegado, Mata Redonda, acá en Costa Rica, bueno, nosotros se le puso Mata, espacio, Redonda. Pero bueno, para que ustedes lo sepan. Como les digo, el Estadio Nacional y este es el Hotel Hilton. Es muy alto. Yo no sé, antes uno podía hacer una visita guiada a lo que era el Estadio Nacional. Como les digo, este estadio fue donado por lo que es el gobierno de China. Fue donado, se podría decir. Y pues como lo ven, es un estadio de primera clase. Creo que es uno de los más modernos que tiene a nivel centroamericano. Y ahí está. No sé ahora el de Nicaragua que están construyendo si va a ser mejor que este. Pero bueno, ahí se los dejo. Y voy a intentar, no les prometo, voy a intentar ver si puedo entrar al estadio para que lo conozcan por dentro. Pero vamos a ver qué nos dice. Y es que este Hotel Hilton tiene una peculiaridad. Y es que como es tan alto, tiene un restaurante que da directamente a lo que es el Estadio Nacional. Entonces, muchísima gente cuando hay conciertos o partidos de fútbol, o ahora cuando estuvo jugando la selección, clasificando, cuando estuvo todo lo del Mundial, se llenaba. Porque obviamente venías, consumías, te tomabas algo, te comías algo y podías ver el partido o el concierto. Entonces, es muy demandado por ello. Y sí, es alto, es muy alto. Y ese, como les digo, son 20 pisos la altura. Entonces, sí, es un edificio bastante, bastante alto. Y como les digo, creo que es en la mitad, en el centro, donde está el restaurante y donde da directamente al estadio.
Y es que la construcción de este estadio inició en el 2009 bajo el gobierno de Oscar Arias, que él dijo, mira, Costa Rica necesita y merece un estadio de primer nivel. Entonces empezaron en conversaciones con lo que fue el gobierno de China y bueno, el gobierno de China decidió donarlo. Entonces comenzaron las construcciones en el 2009 y para el 2011 ya lo estaban inaugurando con una capacidad aproximada de unos 35, 37 mil personas. Es considerado, sí, la joyita de la corona de lo que es Costa Rica y, como les dije anteriormente, uno de los estadios de primer nivel y mejores que tiene Centroamérica. Vamos a ver si nos dejan entrar a conocerlo, aunque, soy muy sincero, creo que va a estar difícil. Pero bueno, no hay peor intento que el que no se hace. Y es que sí, el auge de la construcción, y vean, les voy a mostrar, para que ustedes no crean que estoy mintiendo. Es increíble, vean, a la par del Hilton, están construyendo otro edificio que también se ve que va a ser alto, aunque yo creo que son como unos, ¿qué? 10, 12 pisos. No es tan alto como el Hilton. Por acá también hay otros edificios que son apartamentos, por acá hay más, allá al fondo hay más, por allá está lo que es la televisora de Costa Rica, Canal 7, por allá hay más, y bueno, en todo este sector hay muchísimo, muchísimo auge de construcción de apartamentos, hoteles. La verdad es que ha crecido mucho y se nota, porque todos los días uno va viendo la evolución y es increíble, como les digo, vean. Bueno, todo está muy, muy cerca y muy accesible, y realmente estamos hablando de un lugar que es muy accesible porque estamos, ¿qué? A 5 minutos del centro de San José. Entonces, pues, es un punto muy, 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 muy estratégico y muy céntrico también. Buenas. Jefe, una consulta. ¿Qué días puede venir uno a visitar el estadio? ¿Para hacerse alguna foto o algo? Sí, una fotica ahí, un poquito rápido. Esa cosa no. ¿Por qué? Vean qué interesante. Bueno, con cámara no se puede grabar, pero como dije que era una GoPro, sí me dejaron. Bueno, sí se logró, sí se pudo. Ahí medio grabé porque les voy a contar algo muy curioso. No permiten el ingreso de cámaras profesionales. Yo les decía, bueno, a ver, esto es una GoPro, es una cámara de acción, no es una cámara profesional. Entonces tuvieron que preguntar porque tengo entendido que el administrador como que no permite el ingreso de cámaras profesionales a grabar por temas de publicidad, tengo entendido. Entonces, bueno, ahí les hice unas tomitas ahí con lo que pude porque tampoco podía... como que se dieran cuenta de que realmente sí estaba grabando con la GoPro. Entonces, por ahí les dejé unas tomitas de lo que es el interior del Estadio Nacional. Y lo que pasa es que, claro, ellos tienen un sistema de vigilancia de alta definición, entonces se dan cuenta si uno está grabando o no está grabando. Pero se logró, se logró. Dato importante, el ingreso al estadio es gratuito, no es todos los días, es como topar con suerte porque no siempre se permite. Hoy, afortunadamente, a mí sí se me permitió, pero como les digo, es un poco complicado el ingreso, de hecho. Y es que bueno, volviendo un poco al tema de acerca de lo que es el vivir en esta zona, que es para gente realmente mucho dinero, como les digo, pues están privilegiados, ¿no? Vean aquel edificio que está allá, también son de apartamentos y al puro frente tienen lo que es el Parque Metropolitano de la Sabana. Entonces, pues bueno, voy a ir a caminar un ratito al parque. Ojalá que llegue con bien a la casa, ¿eh? Voy a caminar un ratito al parque, pues me voy para el Parque de la Sabana. Pues ya está, yo creo que eso es un gran plus que tiene la gente, ¿no? Que vive en este sector. Aunque sí, les digo, a ver, y hay algo que aunque la gente me lo critique mucho, yo casi siempre hablo con la verdad y a la gente no le gusta. Piensan que uno es un mal costarricense por hablar y decir que mira, que este sector es peligroso, que mira, que tengas cuidado por acá. No, es que es la realidad de las cosas. Que a la gente no le gusta que uno lo diga abiertamente, pues es distinto.
La sabana de día es muy tranquilo, es un sector en donde vos puedes venir, caminar y andar, pasear, venir en familia, con amigos o solo incluso, y sentarte, y la vas a pasar bien porque es tranquilo, te desconectas un poco, ¿no? Y pues hasta cierto punto respiras aire puro. De noche no es nada aconsejable y yo no les aconsejo caminar alrededor de la sabana, sobre la acera del Parque de la Sabana, después de las 6 de la tarde. Es muy peligroso, de verdad, se lo digo. Así que para que lo tengan presente también. Y no se enojen, no se enojen esas personas que son de Costa Rica y que dicen que yo exagero las cosas, que no es así, que Costa Rica es un país seguro, porque no. A ver, a mí me gusta que la gente tenga claro las cosas. Y como les digo, este sector de noche sí es un poco, por no decir mucho, peligroso. Pero a ver, como les digo, al César lo que es del César. De día, genial, en serio, se lo recomiendo venir a la Sabana. Yo creo que desde acá, de lo que es Sabana Norte, yo voy a ir despidiendo este video. De verdad, espero que les haya gustado. La verdad es que me gustó mucho hacerlo y darles a conocer un poco, ¿no?, estas zonas exclusivas de lo que es el casco central de San José. Porque no solamente hay estas, hay otras. Está también lo que es Bromoser, lo que es Escazú, lo que es Santa Ana. Pero bueno, iremos conociéndolas poco a poco. Y por qué no también conocer quizás esas zonas que no son tan favorecidas o donde a lo mejor no hay tanto dinero, pero que sí sé que muy probablemente abunden muy buenos corazones. Así que ya saben, yo soy Andrés, esto es Life Blog y ustedes y yo nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense, de verdad. Pásenla bien en Semana Santa. No hagan mucho loco y bueno, si van a tomar, no manejen. Cuidémonos y cuidemos a los animales también. Por allá, bye. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How are they ever gon' fuck with a kid? Put it on baby, it do not faze me. Boy, I do not give a fuck what you did.